Si es la cartelera al 100%, creo que ha sido uno de los errores más garrafales que ha cometido el mismo Tony Khan, y no puede culpar a nadie, porque el que la filtró en teoría en ese momento fue él mismo. Hey, chumanacos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz... Hoy que es jueves, sí, es verdad, es jueves. Es que como no hubo Dynamite de anoche, todavía estoy en el aire, brother. Se me descalibró todo el calendario. ¿Pero qué ha pasado? En fin, hoy es día de AEW en teoría. Brother, teníamos un problema, teníamos una situación. Hoy vamos a hacer un top 5 de luchadores de AEW que podrían funcionar en WWE. Lo tenía ya prácticamente guionizado, ya lo iba a hacer. Pero salió un tema de última hora que está jugoso, está súper cool e interesante. Se trata de la filtración, de la supuesta filtración de la cartelera de Full Gear por parte del mismo dueño de AEW. Entonces yo no podía dejar pasar este tema. Así que tuve que poner el top 5 para otro día. No sé cuándo pueda subirlo, si mañana, pero va. El top 5 va, señores, porque se ve interesante esta nueva sección de tops y vamos a echarle ganas. Así que hoy vamos a hablar de esta filtración que se dio, creo que el día de ayer fue que se destapó. Y es una historia tan extraña, tan curiosa, que vale la pena echarle un poquito de ahí de mente a la situación. Así que antes de esto, señores, te invito a que te suscribas al canal, cada vez más cerca de los 27 mil suscriptores. Ayúdame a llegar a esa cifra, a ver si podemos llegar a 30 mil antes de que termine el año. Bien, otra cosa importantísima, señores. No se molesten. Aquí yo entiendo que hay mucha gente que no quiere ver spoiler, que no quiere saber nada de eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ni siquiera sabemos si esta es la cartelera oficial. Pero vamos a hacer una cosa. Primero vamos a analizar la situación. Yo te voy a avisar a ti cuando vamos a hablar de los supuestos combates que se van a dar para que tú puedas saltarte esa parte y no escuchar nada absolutamente y llegar hasta el final. Así todos estamos contentos. Bien. Este muchacho me llena de orgullo. Bien, vamos a arrancar de una vez con el tema, señores, porque ayer en Twitter un usuario mostró una foto de Tony Khan con un cuaderno en sus brazos durante un documental, creo que era de Forbes, que le estaban haciendo a Tony Khan. Estaba en el estadio de los Jacksonville Jaguars y era una foto bastante normal. Aquí la pueden ver, él sosteniendo un, no sé cómo le llaman ellos en Estados Unidos, yo le llamo cuaderno, con un poco de escrito que, sinceramente, señores, a menos que sea Superman o que tengas la tecnología de Batman, no creo que puedas leerlo a simple vista. Al menos yo no sé si es que tengo cataratas en ambos ojos, porque ni con lentes ni con lupa puedo ver lo que dice ese cuaderno. Pero al parecer hay muchas personas que tienen vista 50-50 y pudieron ver, apreciar toda la lista de lo que supuestamente dice en ese cuaderno. Y son combates, vaya, combates que supuestamente son de la cartelera de Full Gear, el próximo pay-per-view de All Elite que se va a dar en el mes de noviembre. Yo sinceramente, o sea, señores, pongámonos a ver una cosa. Tony Khan es un tipo, un empresario que tiene mucha experiencia en estos temas. ¿Ustedes realmente creen, y esto es solamente mi percepción, que alguien como Tony Khan va a cometer un error tan tonto como dejar ver la cartelera de Full Gear? Yo pienso que esto, brother, es algún tipo, no sé, como de estrategia de marketing, como de tratar de crear expectativa en el fanático y decir, puta, ¿será la cartelera? Voy a ir a ver ese pay-per-view para ver si era la cartelera. O sea, en primer lugar, supuestamente la hoja dice en grande arriba Full Gear. Si tú sabes que la cartelera es de Full Gear, ¿para qué hay necesidad de ponerle el título? O sea, hay unas cosas que a mí, sinceramente, no me cuadran. Es como que tú hagas una lista de tus claves secretas y tú en una foto salgas con el cuaderno sosteniéndolo así y con todas las claves a la vista. O sea,
Estamos hablando de AEW, la reina de las referencias, la reina de los Easter eggs, que le encanta dejar este tipo de señales, este tipo de pistas siempre para que el fanático tenga algo diferente. Lo hemos visto en luchadores, lo hemos visto en el mismo Tony Khan. Entonces yo creo que esta supuesta filtración para mí es una estrategia de Tony para dejar a los fanáticos algo picados y querer dejarlo con ganas de ver el pay-per-view en el mes de noviembre. Además, algunos de los combates que estaban escritos en ese cuaderno, brother, son combates que ya tienen historia en este momento, que la historia ya está transcurriendo en este preciso instante, así que tampoco es que sería una gran sorpresa, pero hay unos detalles que sí tenemos que hablar acá. Así que bien, aquí ya hicimos el análisis de la situación y de lo que yo pienso. Ahora vamos a hablar de los combates. Así que si tú no quieres saber nada de filtraciones, brother, sáltate esto hasta el minuto que te voy a poner aquí. Ahí puedes poner el video otra vez sin miedo a escuchar nada. Bien, vamos a hablar entonces de la cartelera. ¿Ya te fuiste? Ya, si no quieres escuchar los combates, ya te fuiste, todo cool. Bien, vamos a hablar entonces. Acá tengo la supuesta cartelera. Hablamos entonces. Por aquí supuestamente había los Young Bucks contra Jurassic Express, los Lucha Brothers contra FTR. Bien, hablando de división en parejas, estos dos combates suenan bastante lógicos. Los Young Bucks tienen de hecho un feudo con Jurassic Express ahorita, con Christian Cage, con The Elite, así que básicamente tendría sentido. A los Lucha Brothers contra FTR me imagino que sería por los campeonatos de AEW. FTR está bastante cerca en el ranking, así que yo me imagino que podría ser la lucha por los campeonatos en pareja de AEW. Por ahí hay algo interesante: Malakai Black contra o versus Bet. V, o no sé cómo le llaman ustedes, B pequeña ET. Bet versus Malakai Black. No lo sé, la verdad. Acá hay otra: Christian versus Adam Cole. Y eso también tendría sentido, ya que The Elite está en un feudo con Jurassic Express y con Christian Cage. Creo que Christian Cage versus Cole es uno de los encuentros que hace rato queremos ver. Y podría estar muy bueno. Sería una gran adición para esa cartelera del pay-per-view. Jade Cargill contra Thunder Rosa. No lo sé. Para hacer la lucha femenina de la noche, me parece extraño que no esté Britt Baker en ese pay-per-view, o sea, en esta vista de la cartelera. Jade Cargill contra Thunder Rosa, ¿qué sería? O sea, la final del título de TBS. Pero bueno, igual ellas están también en una historia como de rivalidad en este momento, aunque Jade Cargill en este preciso instante no me convence para estar en una cartelera, sinceramente. CM Punk versus Wardlow. Por ahora CM Punk no ha tenido ningún roce con el Pinnacle. Tal vez podría ser interesante. Y creo que estaría muy cool porque Wardlow, a pesar de ser un tipo con mucho peso, con mucha musculatura, se mueve muy rápido, es muy ágil. Y sería interesante ver a CM Punk enfrentarse a alguien como Wardlow, dándonos las esperanzas de que CM Punk puede enfrentarse más adelante a MJF. Así que yo creo que eso estaría bastante cool. Aquí vienen los sabrosos. MJF contra Darby Allin. Yo creo que esto ya lo sabemos. Ellos están en feudo en este momento y es lo más obvio que vaya a llegar a Full Gear. De hecho, es uno de los combates más esperados por los fanáticos para este pay-per-view. Y por lo menos para mí a nivel personal puede ser un combatazo. Y la historia que nos pueden dar de aquí a noviembre también puede llegar bastante, bastante cool. Bryan Danielson versus Jon Moxley. No han tenido ningún tipo de roce en este momento. Sería, creo que, uno de los combates más sorpresivos de esa cartelera. Bryan Danielson contra Moxley. Digo, a nivel de marketing, brother, la volarían. Porque tanto Moxley como Bryan Danielson, siendo ex WWE, siendo tipos que los conoce mucho el fanático, que los quiere mucho el fanático, llama la atención. Sinceramente, a nivel de así en papel, creo que sería uno de los combates más llamativos. Y aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está lo bueno. Kenny Omega versus Hangman Page. Todo bien hasta ahí. Hangman Page ya se ganó su oportunidad por el campeonato. Lo vimos en el Casino Lair Match. Todo cool. El problema es que en el papel que tiene Tony Khan, tiene con un círculo, supuestamente, según, porque yo no vi nada. Les aseguro que yo no vi nada, no entiendo nada. Algunos dicen que el círculo
está en el nombre de Hangman Page, que hay un círculo ahí rodeando el nombre de Hangman Page. Otros dicen que al lado de los nombres está la palabra Cole escrita, de Adam Cole, y que tiene un círculo. Yo no sé, o sea, no sé cómo interpretar eso. ¿Qué querrá decir en teoría eso? ¿Que Adam Cole intervendría en la lucha? O sea, no sé, sinceramente. Me estoy así como que en 3 y 2. ¿Qué puede significar eso? Yo diría que, o sea, si sale Adam Cole ahí es porque va a interferir en el combate supuestamente. Pero, brothers, está bien difícil. Yo, sinceramente, no creo. Yo creo que lo que hizo Tony es mandar a escribir, o sea, escribir un par de combates que ya están obviamente confirmados y poner algún otro para ponerle un poquito de misterio. Yo no creo, sinceramente, que esta sea la cartelera al 100%. Si es la cartelera al 100%, creo que ha sido uno de los errores más garrafales que ha cometido el mismo Tony Khan, y no puede culpar a nadie, porque el que la filtró, en teoría, en ese momento, fue él mismo. Así que yo creo que aquí no puede culpar a nadie. Pero, en fin, señores, quiero que ustedes me digan, si ustedes vieron la filtración, ¿ustedes qué entienden en esa lista? ¿Qué significa el nombre de Cole y el círculo en el combate por el campeonato? Déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Señores, vamos a tratar de llegar aquí a 1000 likes en este video. Y subimos entonces el top 5 que estamos prometiendo hace rato, porque espero que salga bastante cool. Así que sin más me voy despidiendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.